Muy buenas a todos, cinéfilos y cinéfilas, amantes del séptimo arte. Bienvenidos a la Cueva del Cinéfilo. Abyss. Para mí es una película maravillosa dentro de la filmografía de Cameron. Sobre todo por su gran amor por el océano. Ya lo hemos visto en Avatar, lo hemos visto en Titanic, en documentales, sumergiéndose. Todo ese cariño por el océano, por la naturaleza marina. Y todo esto viene a raíz de Abyss, que por fin podemos disfrutar en glorioso 4K con sus cosas buenas y sus cosas malas que comentaremos. Tenemos el logo del 4K en relieve, al igual que el título. La portada, a ver, es mejorable. A mí me hubiera gustado el póster original, pero es lo que llevo diciendo siempre. Siempre tiran de diseños diferentes, artísticos, y no utilizan el material original de póster. Aún así no me parece mala portada dentro de lo que cabe. Detrás tenemos la sinopsis, esta foto con este genial momento, y los extras y los idiomas. Sigo apreciando y valorando muchísimo lo de que sea relieve el título y el logo de 4K. A continuación vamos a hacer el unboxing en profundidad, y nunca mejor dicho, ¡vamos allá! A ver, ahí está, perfecto, ahí la tenemos, el lomo. Bueno, una polémica que hay de esta edición, y que hay que destacar también, que solamente fue editada en su momento en DVD, nunca en Blu-ray, y por primera vez en glorioso 4K y con el Blu-ray ahora, y la edición extendida, que este es el gran pero. La edición extendida he leído por foros que tiene el doblaje en castellano, pero se ve que había una polémica con Disney y no sé qué historias, y Divisa no ha podido hacer nada e incluir ese idioma. Así que creo que tenemos la edición extendida con subtítulos en castellano. Ese es el pero. Bueno, los extras que tenemos son el disco 4K, Abyss, la versión cinematográfica, y la edición especial. Luego en el disco Blu-ray, lo mismo, la versión cinematográfica y la especial. En el disco Blu-ray tenemos un disco exclusivo de contenidos extras. Y los extras que incluye, pues son... varía según el formato, a fondo, una conversación con James Cameron, el legado de Abyss, bajo presión, así se hizo Abyss, wow, archivos, fotografía y vídeos incluidos, el guión original, el guión de rodaje, el proceso de creación, de storyboards y mucho más. Aquí se vienen grandes cosas. Vamos a ver qué tal por dentro. Bueno, bien, tenemos un disco soso como el de Mentiras Arriesgadas, color negro, podrían habérselo currado un poco más, no se han esforzado mucho en ello, pero bueno... Está ahí, serigrafiado, está bien. Este sí que mola, tíos. El disco Blu-ray, color azul, así, oscuro. Genial, así me gusta, así da gusto. Azul oscuro. Y el disco de extras, el color azul marino, genial, con la foto muy del estilo de Mentiras Arriesgadas, con el dibujito, eso mola bastante. Este disco es oro, amigos, seguro que es oro. Y como la edición de Aliens, discos con compartimentos. Muy bien. Bueno, amigos, a continuación vamos a ver qué tal se ve la película. Vamos a quitar la polémica esta de la edición especial, si viene o no con el audio en castellano, si viene en inglés. Aquí no lo especifica en ningún momento, ya que de audio tenemos el 7.1 Dolby Atmos en inglés, en castellano 2.0, 5.1 digital, castellano e italiano. En el disco Blu-ray 5.1 de DTS en inglés, 2.0 en inglés y 5.1 Dolby Digital en castellano e italiano. Y los subtítulos castellano, italiano, danés, finés, noruego, sueco, inglés, codificado para sordos. Y Blu-ray castellano, italiano, danés, finés, noruego, sueco, inglés y codificado para sordos. Y en el disco contenido extra castellano, italiano, español, latino, inglés, codificado para sordos. Ya está, ahora sí, es todo lo que incluye la edición. A continuación, vamos a ver qué tal se ve la película. Ya sabéis que tengo que poner la marca de agua, lo he explicado mil veces, no tengo que decirlo más, ya lo sabéis. Pero podéis apreciar más o menos cómo se ve la película. Sabéis también que la imagen puede que al grabar aumente los colores y todo eso, pero fiaros de mi palabra, de lo que yo estoy viendo en pantalla, y podéis tener una idea más o menos de cómo se ve la película y si merece la pena o no adquirirla. Así que vamos allá. Bueno, pues al introducir el disco tenemos todos estos idiomas. Dijimos español. ¡Oh! Y bueno, igual que las otras ediciones de Aliens y Mentiras Arriesgadas, tenemos la foto de la portada.
Tenemos escenas, configuración y lo mismo, la versión de la edición especial, idiomas, subtítulos, selección de idiomas, todos estos. Los subtítulos, todos estos. De idiomas, todos estos. Y la versión extendida, la edición especial. Vamos a poner una escena y pondremos pues la escena esta, la 5. Tenemos un total de 45 escenas, amigos. 45 escenas. Vamos a la 5. A las 9:22 minutos hora local, el submarino nuclear americano USS Montana con 156 hombres a bordo se sumergió a 22 millas de aquí. ¿Cómo ha dicho? Desde entonces no hemos establecido contacto con ellos. ¡Madre mía! ¡Qué bien se ve esta película, tíos! Compañía ha autorizado a la Marina a utilizar estas instalaciones. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Cómo se ve esto, tíos? ¿Cómo se ve esto? ¿Quiere que busquemos el submarino? No. Sabemos dónde está. ¡Madre mía! ¡Qué calidad! Metros bajo el agua y no podemos alcanzarlo. ¡Qué calidad, chicos! Lo estoy apreciando al momento. Al momento. No tienen ustedes el color, la nitidez, el brillo. Cuando lleguen nuestros sumergibles. Ustedes pueden realizarla con una tasa BIS de 38 megabytes, 37, va variando, va subiendo. Me han autorizado a ofrecerles una paga extra equivalente a 3 veces el sueldo normal de buceador. Yo aquí no noto, nada raro, o sea, se ve muy bien, muy, joder, el pelo, tíos. No sé qué trato habrán hecho con la compañía. Aquí se aprecia bastante. Trabajamos en petróleos. La piel, cómo brilla. Vamos a poner otra escena, un poco más brillante. Hostia, tíos, aquí, las altas luces, los nits se disparan, aquí se disparan, ya verás. Sí, que se dispara. Buah, tíos, qué bien se ve. Qué buena calidad, de verdad. A ver, yo digo lo que veo. Puede que luego vosotros lo veáis y no os parezca igual, pero os aseguro, mira, ahí el faro se nota, el faro. Pero mira, sí se nota muchísimo. Aquí como brilla. Aquí los nits trabajan de maravilla. Y aquí. Pues generalmente se ve muy bien. Vamos a poner otra escena más. Esta se ve brillante, sí. Necesito saber cuándo se detiene. Pues en general se ve bastante bien. Ya es oficial, muchachos. Le ha bautizado Huracán Fred. No tengo nada malo que decir, ¿eh? No. Es de referencia, ¿eh, chicos? Este disco es de referencia. Y seguro que escenas del momento del alien acuático, de la oscuridad... aquí lo aprecio. Aquí. Hostia. Vamos a pasar un poquito... Aquí se aprecia. Y la cara. Tío, se ve muy bien, Se ve súper bien. Muy bien. No tengo nada malo que decir. Contraste, nitidez, brillo, colores. Bastante destacados. 41 megas. Va subiendo, va bajando. Excelente. Vamos a ver qué tal el Dolby Vision. Vamos a poner la escena de antes, la 5. Y ya os digo. A las 9:22 minutos, hora local, el submarino nuclear americano USS Montana, con 156 hombres a bordo, se sumergió a 22 millas de aquí. Pues se ve todavía mejor. Desde entonces no hemos establecido. Mucho mejor todavía. Más nitidez aún, más color, más brillo. El Dolby Vision hace maravillas. Operación Salvamento. Las luces altas. ¿Quiere que busquemos el submarino? No. Sabemos dónde se está. Ve estupenda. Está estupenda. 600 metros bajo el agua y no podemos alcanzarlo. Se ve muy bien. Necesitamos buceadores que entren a rescatar. Vamos a ver qué tal. La gran incógnita. La edición especial. A ver si viene o no con el audio en castellano. Ustedes pueden realizar la operación en menos de 15. Y a la versión de la edición especial. ¿Por qué? Lo dejamos en Dolby Vision. Ah, amigos, la pista de sonido digital no está disponible en la edición especial. Para cambiar la sección de sonido, vuelva al menú de configuración. Pues ya nos lo dice bien claro que no, que esta edición no viene con audio en castellano. Viene en inglés, con subtítulos en español. Un gran pero, la verdad.
sabiendo que teníamos ese audio en castellano de la edición. Al menos por lo que yo he leído, ¿eh? Esta dura 2 horas y 51 minutos. Casi nada. Dicen que es mejor la edición especial. Digo yo, sí, bueno, tenemos ahí por los subtítulos, está bien. Se ve muy bien también. Todo luce. Las luces aquí también. Todo luce aquí. El brillo, el contraste. Se ve bastante bien, la verdad. Se ve muy bien, muy bien, muy bien. Ese es el único pero, chicos. Que la edición especial está en inglés. No llueve a gustos de todos, pero dentro de lo que cabe. Mira, 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 aquí esta escena, el negro puro, las luces, cómo brilla. Oh, Dios mío, qué gozada, qué ganas de ver esta película con la mejor calidad posible. Aquí hace un gran trabajo. Aquí hace un grandioso trabajo. Voy a pausarlo. Mira, 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 mira esa escena. Qué bien se ve. Lo voy a pausar, a ver si puedo. A ver si lo podéis apreciar vosotros. Aquí, aquí, aquí. Hostia, la definición es exquisita. Exquisita, aquí, aquí. El contraste es maravilla. Pues chicos, en definitiva, ¿eh? Hablamos de disco de referencia. De que se ve muy bien. De que saca pecho. De que esto es una maravilla. Vamos a ver qué tal el disco en Blu-ray. Y lo mismo, tenemos todos estos idiomas. Español. Tenemos la música de fondo, el mismo menú, aquí no hay nada diferente. Tenemos la edición especial, los idiomas, todos estos, y los subtítulos. Todos estos. Y escenas, pues lo mismo, un total de 45. Ponemos la misma, la 5, para que tengamos una idea. A las 9.22 minutos, hora local, el submarino nuclear americano USS Montana, con 156 hombres a bordo, se sumergió a 22 millas de aquí. ¿Cómo he dicho? Desde entonces no hemos establecido contacto con ellos. Y sí, no sabemos, se ve muy bien también el Blu-ray. Su compañía autorizada. Pero 4K tiene más pop el color, más viveza, más contraste, más nitidez, más todo. Quiere que busquemos el submarino. Pero se ve muy bien también, ¿eh? ¿Dónde está? Está 600 metros bajo el agua y no podemos alcanzarlo. Necesitamos buceadores que entren a rescatar a los supervivientes si nos hay. Se aprecia, se aprecia. ¿No tienen ustedes equipo para esas operaciones? Se nos habrá echado encima. Es la misma remasterización. Misma. Ustedes pueden realizar. Voy a poner la escena 7, a ver. Pero sí, generalmente se ve muy bien también. Pero gran ganador es el 4K. Es que nos quedan 8 horas en esta. El gran ganador. Y lo peor... ¿Y el inglés? Es que tardaremos 3 semanas en hacer la descompresión. Señora Brickman, estamos perfectamente informados. No me llame así. ¿Este es inglés? Bien. All right. Well, what would you like us to call you? Sir? Se ve muy bien. Sí, sí. And I'll start equalizing now. Pues sí, el Blu-ray, para los que no puedan disfrutar la película en 4K, también se ve bastante decente, pero 4K es un gran ganador en muchos aspectos. Pero por fin la tenemos en Blu-ray y en 4K, chicos. Y lo mismo, imagino que en el disco de la edición especial nos dirá lo mismo, que no hay audio en castellano y bueno, se reproduce directamente aquí ni nos dice nada. Así que el que tuviera el Blu-ray diría, coño, está en inglés. Pero por lo menos en el 4K te avisa. Pero aquí no. Aquí directamente pues salta la película. Y sí, la tenemos en inglés. La tenemos en inglés. Bueno, vamos a ver qué tal el disco de extras, que ese seguro que es un regalo para el fan de esta película. Vamos a ver qué tal. Operation Salvo. Un menú bastante sugerente, con la música de fondo, que bajamos, porque si no nos crujen. A fondo, una conversación con James Cameron. Vamos a ver. No vamos a ver todos los extras, pero más o menos cuánto duran. Mira, 32 minutos. Esto es reciente. Esto se ha grabado para esta... Uy, el sonido, perdonad. Se ha grabado para esta edición.
si estos estas han grabado para estas ediciones, aquello un mimo enorme. Enorme. Ahí tenemos al Tito Cameron comentando cositas. Esto hay que verlo tranquilamente y disfrutarlo, tío, porque esto es único. Vamos a ver qué más tenemos. Qué maravilla que tengamos un contenido extra exclusivo en un disco. El legado de Abyss. Lo mismo, 24 minutos, ni más ni menos. Extras totalmente nuevos para esta edición. Comentarios, escenas nunca vistas. Maravilla, tíos, maravilla. Vamos a ver lo otro. Digo que no íbamos a ver todo, pero bueno, como es poquito, lo vemos. Bajo presión, así se hizo Abyss. Y este dura 59 minutos. Esto es un making of completo. Este es antiguo, joder, que es antiguo. Pero, coño, que es otro regalo. Otro gran regalo, chicos. Subtitulado. Maravilla, maravilla. Este disco es oro. Oro. Y luego en archivos como en Aliens, tabla de contenidos, introducción, el guionista, director del guión. ¡Cuántas cosas! ¡Dios! Tenemos 19, no, 24, madre mía, 28, jolín. Agradecimientos y créditos, qué locura, tío, aquello un mimo enorme. Enorme, vamos a poner capítulo 1, tabla de contenidos. Aquí se presentan los extras del lanzamiento en DVD de la edición especial de Abyss, tal y como aparecía la sala de perforación, avisos, cómo se ha preservado su presentación original, ¿vale? Bueno, estos son storyboards y cosas como en Aliens para ir viendo los temas de la producción y todo esto, ahí lo tenéis todo. Pues ya está, amigos, esto es todo lo que tenemos en el disco de extras, casi nada, esto es fantástico, tíos, fantástico. Amigos, pues en definitiva, tengo que decir que Abyss se ve increíblemente bien. Yo no recuerdo cómo se veía en alta definición ni nada, porque que yo sepa nunca la tuvimos en alta definición ni editada en Blu-ray ni nada. Increíble, increíble calidad, lo he apreciado al momento, la nitidez, ya os digo, el contraste, el color, quizá vosotros no lo apreciéis en los vídeos, pero también os animo a ver análisis y todo esto y coincido con lo que yo he leído en muchos foros y en muchas webs, que la película se ve genial, genial, genial. He notado las altas luces, he notado ese negro puro, los nits haciendo su trabajo. El pero es que, claro, la edición especial no viene con audio en castellano, pero como yo digo, no llueve a gustos de todo el mundo. No podemos ser felices con nada. Seámoslo, tío. Tenemos Abyss, por fin, en glorioso 4K, nunca editada, ni en Blu-ray ni nada. Es un motivo de celebración. De celebración al de tener las cuatro películas de James Cameron en la colección. Titanic. Aliens. Mentiras arriesgadas y Abyss. Con esto, amigos, solo quiero decir que viva el formato físico, viva vosotros, esa gran comunidad que apoyáis todos los vídeos, que seguís disfrutándolo. Si todos estos vídeos que os he traído de mentiras arriesgadas, Aliens y Abyss tiene éxito, prometo traer más sorteos, más sorpresas y más cositas. Solo depende de vosotros, del feedback, del algoritmo, que se fije en mí, que somos un canal pequeño, pero vosotros hacéis que sea grande. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante los extras, madre mía, los extras. Solo por eso ya merece la pena la edición, por los extras. Ese rodaje, con esas entrevistas, con los archivos de la película. Todo eso se valora, se aprecia, sobre todo con esta gran calidad de imagen en 4K. Así que sumérgete a lo grande con Abyss, en glorioso 4K. Y vosotros, amigos, recordáis Abyss, es una preciosa película de extraterrestres con buenos efectos especiales, pioneros de aquella época y grandes momentos. ¿A vosotros os gusta tanto como a mí? ¿Creéis que es una gran destacada dentro de la filmografía de James Cameron? Dejadmelo aquí abajo en la caja de comentarios, que me gustaría saberlo. Si os ha gustado el vídeo, apoyadlo con un buen like. Si eres nueva, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos, disfruta siempre del séptimo arte.